A ver, hay un bloqueo que dentro de la misma ciudad de Santa Cruz que está afectando enormemente a la ciudad y sobre todo con lo que es el recojo de la basura. No se puede recoger la basura en Santa Cruz porque sencillamente esos carros basureros no van a llegar hasta el botadero de Normandía. ¿Y sabe cuánta basura produce Santa Cruz todos los días? 1.700 toneladas. Más del doble de lo que produce la ciudad de La Paz. Bueno, en La Paz puede soportar esa basura. Ya lo hemos hecho cuántas veces, uno, dos, tres días, ¿no? Ha habido paros, bloqueos. Pero ¿se imagina soportar eso en Santa Cruz? Con esa temperatura, 28, 30 grados centígrados que se registra, el grado de humedad que se tiene allá. O sea, la podredumbre se siente en prácticamente toda la ciudad y eso está preocupando bastante porque hay un potencial contaminante que pone en riesgo la salud de las personas allá en Santa Cruz. Estamos en una situación de emergencia desde las 7 de la mañana del miércoles. Se ha bloqueado los puntos de acceso al complejo municipal de residuos. Esto ha obligado a parar las operaciones, dijo la representante de la empresa municipal de aseo de Santa Cruz, Semacruz. Indicó que el bloqueo del comité no deja pasar ni siquiera a los trabajadores, dejando a todos los camiones varados con la basura. Reitero, son 1.700 toneladas de basura que se recogen diariamente de Santa Cruz y que ahora, bueno, se van quedando ahí, se van quedando en las calles. ¡Qué peligro!